Génesis capítulo 36. Esta es la descendencia de Esaú, por otro nombre Edom. Casó Esaú con mujeres cananeas y fueron Ada, hija de Elón, Eteo, y Olibama, hija de Ana, hija de Zebeón, Eleveo. Casó también con Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Ada parió a Elifaz. Basemat fue madre de Rahuel. Olibama lo fue de Jeús, y de Hielón, y de Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Tomó después Esaú sus mujeres, hijos e hijas, y todas las personas de su familia, la hacienda y ganados, y todo cuanto poseía en la tierra de Canaán, y fuese a otra región, retirándose de su hermano Jacob, porque los dos eran riquísimos y no podían morar juntos, ni sustentarlos la tierra en que estaban como peregrinos a causa de la multitud de sus ganados. Esaú, pues, por otro nombre, Edom, asentó su morada en el monte Seir. Y los descendientes de Esaú, padre de los idumeos, en el monte Seir, son estos, y tales son los nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Rahuel, hijo de Basemat, mujer también suya. Hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenes. Asimismo, Tamna era también mujer secundaria de Elifaz, hijo de Esaú, y ésta le parió a Amalec. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Esaú. Hijos de Rahuel, Naat y Sara, Samna y Mesa. Estos son los hijos o nietos de Basemat, mujer de Esaú. Asimismo los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, y esta de Zebeón, fueron Jeús, y Elón, y Coré. Los príncipes o caudillos descendientes de Esaú fueron los siguientes: por parte de Elifaz, primogénito de Esaú, el príncipe Temán, el príncipe Omar, el príncipe Sefo, el príncipe Cenés, el príncipe Coré, el príncipe Gatam, y el príncipe Amalec. Estos son hijos de Elifaz en Idumea, y vienen de Ada. Por parte de Rahuel, hijo de Esaú, el príncipe Naat, el príncipe Sara, el príncipe Samna, el príncipe Mesa. Tales son los príncipes de la línea de Rahuel en la Idumea. Esos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Pero los hijos de Olibama, mujer de Esaú, son los siguientes: el príncipe Jeús, el príncipe Hielón, el príncipe Coré. Estos príncipes vienen de Olibama, hija de Ana y mujer de Esaú. Y estos son los descendientes de Esaú, llamado también Edom, y los que de entre ellos han sido príncipes o caudillos: los hijos de Seir el horreo, naturales de aquella tierra, son Lotán y Sobal, y Zebeón y Ana, y Disón y Eser y Disán. Estos son los príncipes horreos, hijos de Seir, en la tierra llamada después de Edom. De Lotán fueron hijos Ori y Umán. De este mismo Lotán era hermana Tamna. Los hijos de Sobal fueron Albán y Manaat, y Ebal y Sefo y Onam. Los de Zebeón, Aya y Ana. Este Ana
es el que descubrió las aguas calientes en el desierto, mientras andaba apacentando los asnos de Zebeón, su padre. Hijo suyo fue Disón y Olivama, su hija. Los hijos de Disón fueron Amdán y Esebán, Jetrán y Caram. Los de Eser fueron Balán, Isabán y Acán. Disán tuvo por hijos a Uz y Aram. Estos son los príncipes de los horreos: príncipe Lotán, príncipe Sobal, príncipe Sibeón, príncipe Ana, príncipe Disón, príncipe Eser, príncipe Disán. Estos son los príncipes de los horreos que tuvieron el mandado de la tierra de Seir. Mas los reyes que reinaron en Idumea antes que los hijos de Israel tuviesen rey fueron los siguientes: Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad, de Naba. Después que murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sara, natural de Bosra. Muerto Jobab, entró a reinar en su lugar Husam, del país de los Temanitas. Después de muerto este, reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el cual derrotó a los Madianitas en el país de Moab, y su ciudad se llamó Avit. Muerto que fue Hadad, reinó en lugar de él Semla, natural de Masreca. Muerto asimismo este, le sucedió Saúl, natural de Rehoboth, cerca del río Éufrates. Como también este hubiese muerto, le sucedió en el reino Balanán, hijo de Acobor. En fin, muerto este, reinó en su lugar Adar, cuya ciudad se llamaba Fau, y su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Los nombres de los príncipes descendientes de Esaú, según sus linajes, lugares en que fijaron su domicilio, y pueblos a que dieron nombre, son estos: príncipe de Tamna, príncipe de Alba, príncipe de Jetet, príncipe de Olivama, príncipe de Ela, príncipe de Finón, príncipe de Senés, príncipe de Temán, príncipe de Mabsar, príncipe de Magdiel, príncipe de Hiram. Estos son los príncipes de Edom o Idumea, moradores cada cual en la tierra de su mando. Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos. Génesis capítulo 37. Pero Jacob habitó en el país de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Y he aquí lo que pasó en su familia. José, todavía muchacho, siendo de 16 años, apacentaba el ganado con sus hermanos, y estaba con los hijos de Bala y de Zelfa, mujeres de su padre, y acusó a sus hermanos ante el padre de un delito muy enorme. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, por haberle engendrado en la vejez, y le hizo una túnica bordada de varios colores. Al ver, pues, sus hermanos que el padre le amaba más que a todos sus hijos, odiábanle y no podían hablarle sin agrura. Tras esto, sucedió que, habiendo tenido un sueño, se lo contó a sus hermanos, lo que fue incentivo de mayor odio, porque les dijo: «Oíd lo que he soñado. Parecíame que estábamos atando gavillas en el campo, y como que mi gavilla se alzaba y se tenía derecha, y que vuestras gavillas, puestas alrededor, adornaban la mía.
respondieron sus hermanos. ¿Pues qué? ¿Has de ser tú nuestro rey? ¿O hemos de estar sujetos nosotros a tu dominio? Así, pues, la materia de estos sueños y coloquios fue fomento de la envidia y del odio. Vio también otro sueño, que refirió a sus hermanos diciendo: «He visto entre sueños como que el sol y la luna y 11 estrellas me adoraban». Y habiéndolo contado a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió diciendo: «¿Qué quiere decir ese sueño que has visto? Por ventura yo y tu madre y tus hermanos, postrados por tierra, te habremos de adorar». De aquí que sus hermanos le miraban con envidia, mas el padre consideraba en silencio estas cosas. Y como sus hermanos estuviesen en el territorio de Siquem, apacentando los rebaños de su padre, díjole Israel: «Tus hermanos guardan las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero enviarte a ellos». Y respondiendo él: «Pronto estoy». Jacob le añadió: «Anda, ve, y averigua si tus hermanos lo pasan bien, y si están en buen estado los ganados, y tráeme razón de lo que pasa». Despachado, pues, del valle de Hebrón, llegó a Siquem. Y habiéndole encontrado errante por los campos un hombre, le preguntó qué buscaba. A lo que respondió José: «Ando en busca de mis hermanos. Muéstrame dónde pastan los ganados». Díjole aquel hombre: «Apartáronse de este lugar, y les oí decir: pasemos a Dotaín». Con esto se marchó José en busca de sus hermanos, y hallólos en Dotaín. Los cuales, luego que le vieron a lo lejos, antes que se acercase a ellos, trataron de matarle. Y decíanse unos a otros: «Aquí viene el soñador. Ea, pues, matémosle y echémosle en una cisterna vieja. Diremos que una bestia feroz lo devoró, y entonces se verá qué le aprovechan sus sueños». Oyendo esto, Rubén se esforzaba en librarle de sus manos, y decía: «No le quitéis la vida, ni derraméis su sangre, sino echadle en aquella cisterna seca que está en el desierto, y no manchéis vuestras manos». Lo que decía con el fin de librarle de ellos y restituirle a su padre. Apenas, pues, hubo llegado José a sus hermanos, le desnudaron de la túnica talar y de varios colores, y metiéronle en una cisterna vieja que no tenía agua. Y sentados a comer, vieron venir de Galaad una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas y bálsamos y mirra destilada, que iban con dirección a Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: «¿Qué ganaremos con quitar la vida a nuestro hermano y ocultar su muerte? Mejor es venderle a los ismaelitas y no manchar nuestras manos, porque al fin hermano nuestro es. Y de nuestra misma carne». Asintieron los hermanos a sus razones, y mientras pasaban unos negociantes madianitas, sacándole de la cisterna, le vendieron a aquellos ismaelitas por 20 siclos de plata, quienes le condujeron a Egipto. Vuelto Rubén a la cisterna, no halló al muchacho, y rasgándose los vestidos, fue luego a sus hermanos diciendo: «El chico no aparece, ¿y a dónde iré yo ahora?». Tomaron después ellos la túnica de José
y teñieronla con la sangre de un cabrito que habían matado, enviándola a su padre y haciéndole decir por los portadores: «Esta túnica hemos hallado, mira si es o no la túnica de tu hijo». El padre, habiéndola reconocido, dijo: «La túnica de mi hijo es. Una bestia feroz se la ha comido, una fiera ha devorado a José». Y rasgándose los vestidos, se vistió de cilicio, llorando por mucho tiempo a su hijo. Y juntándose todos los demás hijos para aliviar el dolor del padre, no quiso admitir consuelo ninguno, sino que decía: «Descenderé deshecho en lágrimas a encontrar y unirme con mi hijo en el sepulcro». Y perseveró en el llanto. Entretanto, los madianitas vendieron a José en Egipto a Putifar, eunuco o válido de Faraón y capitán de sus guardias. Continuará.